Bienvenidos y bienvenidas a todos por acá. Hoy vamos a festejar y celebrar el Día Internacional del Yoga. Yo voy a compartirles una clase acerca de la nutrición ayurvédica. Mi nombre es Candy Jacqueline. Soy licenciada en nutrición, me capacité en medicina ayurveda y en alimentación basada en plantas. Y en el día de hoy quería compartirles un poco mi visión acerca de esta gran medicina milenaria. Para que todos y todas puedan tener herramientas para poder llevarla a cabo, ¿no? Ponerla en práctica. ¿Sí? Bueno, les recuerdo un poco acerca de la medicina ayurveda, algunos conceptos básicos. No voy a ahondar mucho en este tema, pero sí quiero que aclarar algunas cositas que creo que nos van a venir bien. La medicina ayurveda es un tipo de medicina holística e integrativa, que tiene en cuenta no solo los desequilibrios físicos de la persona, sino también los desequilibrios mentales y espirituales. Y entonces busca el bienestar físico, mental y espiritual, no únicamente físico, y se basa en el principio de las cargas elementales, es decir, para la ayurveda existen 5 elementos, del más sutil al más denso, los podemos clasificar en el espacio, luego estaría el aire, el fuego, el agua y finalmente la tierra. ¿Sí? Estos elementos están presentes en la naturaleza y en los seres vivientes, se manifiestan a través de binomios formando fuerzas internas. Estas fuerzas, comúnmente llamadas doshas, ¿sí?, o desequilibrios, serían 3, que las vamos a ver más adelante, y según qué fuerza predominante se encuentra dentro de cada uno de nosotros, estaría ajustada un poco la nutrición. ¿Sí? Son algunas cositas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bueno, darle un especial agradecimiento a la Embajada de la India por dejarme formar parte de este encuentro y darme el espacio para poder compartir mi experiencia y mi mirada acerca de la nutrición ayurvédica. Y un especial agradecimiento a todos mis maestros que me han formado e introducido en el ayurveda, en especial a Noé y Fabio Ciarlotti, que, bueno, de la Escuela Ayum me han introducido hace ya unos años. Bien, sin más preámbulo, voy a dar inicio entonces a lo que es la nutrición ayurveda. ¿Sí? Para la ayurveda, nutrición es todo aquello que entra a través de los sentidos. Occidentalmente tendemos a limitar a la nutrición únicamente a lo que incorporamos a través de vía oral, es decir, el alimento con su matriz orgánica e inorgánica, lo que serían las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, las vitaminas, minerales, o sea, los macro y los micronutrientes, y ya, ¿no? Es como que, bueno, nutrición es eso. Para la ayurveda, nutrición es mucho más, ¿sí? Va mucho más allá del alimento que uno ingiere, tiene que ver con todos los sentidos. Entonces, la energía de la luz solar, la energía de la respiración, del aire, el oxígeno que respiramos diariamente, las personas que nos rodean, el tipo de vínculos que tenemos en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros amigos, los aromas, las esencias, los aceites esenciales, ¿sí?, lo que es la aromaterapia o la gemoterapia, las piedras, los sonidos, los cuencos tibetanos. No es lo mismo estar comiendo, escuchando un arroyo o el ruido de unos pajaritos, que estar comiendo con, no sé, el noticiero de fondo, o hablando por teléfono, teniendo una conversación estresante con alguien. Claramente que todo eso va a incidir no solo en la manera en la que yo voy a digerir y asimilar esos nutrientes, sino también en la frecuencia vibratoria que voy a ir manejando a lo largo del día. Entonces, Ayurveda creo que nos invita a querer hacer un poco más de silencio a la hora de comer, a concentrarnos en el sabor, en el aroma de ese alimento, en la textura. Cuando hacemos silencio podemos sentir realmente la crujiencia o qué tan crocante es un alimento, el ruido al masticar. Podemos ir conectando con nuestro eje de intestino-cerebro, o sea, nuestros mecanismos de detección de lo que sería la saciedad, ¿sí? Y cuando realmente tenemos que dejar de comer porque hemos llegado a estar saciados. Creo que hoy se está hablando mucho de lo que es nutrición con mindfulness, ¿no? Ponerle el 100% de atención al proceso de comer,
porque estamos tan desconectados, o sea, estamos muy conectados y muy desconectados también con el alimento. Comemos alrededor de pantallas, a destiempo, son alimentos que por ahí no son armónicos con la naturaleza. Entonces, de a poco, Ayurveda lo que busca es entender el lenguaje, la naturaleza, ¿sí?, el mensaje que nos está queriendo dar, y saber interpretarlo para después poder hacer selecciones o elecciones más acertadas. No solo teniendo en cuenta lo que pasa en el entorno, sino también escuchándonos a nosotros mismos y viendo cómo estamos, ¿sí? Si yo estoy prendido fuego dentro y me encuentro con muchas ideas, con mucha bronca, mucha ira, buscar alimentos más enfriantes, no tan calentantes, disminuir la carga de lo picante, ¿sí? Son todas cosas que ahora por ahí me estoy adelantando un poco, pero la idea sería dar herramientas, ¿sí?, para conocernos un poco más en profundidad y entender ese lenguaje de la naturaleza y de la madre tierra para poder conectar con eso nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de nutrición ayurvédica, hay dos maneras de enfocarlo. Una es a través de los gunas, que son estos tres que ven ahí mencionados, sattva, sattva, rayas y tamas, ¿sí? Y otra es a través de los doshas, por ahí esto ya es una palabra corriente para algunas personas, para quienes recién se están acercando a lo que es la medicina ayurveda, les recuerdo que los doshas son los desequilibrios con los cuales nos manifestamos, y cada doya expresa una energía predominante, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen, voy a iniciar ahora con lo que sería la nutrición desde el punto de vista de los gunas, ¿sí? Los gunas o los estadios mentales, ¿sí? La mente tiene tres maneras de manifestarse, que constantemente vamos de uno a otro, nunca estamos en permanencia en un único estadio, la mente tiene esa particularidad, aspiramos a una mente más sádvica, sin duda, pero bueno, la realidad es que estaríamos todos iluminados si permaneciésemos en sattva todo el tiempo. Humanamente, por ahí, en nuestra experiencia, lo que venimos a buscar es estar más en sattvas, no quita que cada tanto estemos en rayas, y algunas personas incluso hasta a veces van por tamas, ¿sí? ¿Qué es esto de sattva, rayas y tamásico? Bueno, hay una parábola ayurvédica o una manera muy linda de poder comprenderlo, creo que es un ejemplo muy útil, que es la imagen de un lago, ¿sí? Cuando queremos entender los estadios mentales, divisar un lago y poder dividir, ¿no?, qué sería una mente en un estadio sáptico, ¿sí? Sería un lago tranquilo, sereno, pacífico. Cuando el agua está bien tranquila y quieta, lo que sucede es que puede reflejar con mucha claridad la imagen de una montaña, de un árbol, ¿sí?, o incluso la luz del sol. Entonces va a reflejar la luz divina, va a poder manifestar a la perfección la esencia de las cosas, ¿sí?, en su propia naturaleza. Entonces eso es lo que expresaría una mente sáttvica, ¿no?, una mente con claridad, ¿sí?, con mucha luz, muy vital, muy tranquila. Cuando empiezan a haber ciertas olas, por ejemplo, dentro del lago, ya la imagen no se divisa con la misma claridad que como cuando el lago estaba quieto, ¿no? Entonces empiezan a reflejar una imagen un poco más difusa, y esto expresaría un estado de la mente un poco más perturbado, ¿no? Rayas, para darle como otra manera de poder imaginarlo, ¿no? Otro ejemplo podría ser un puente, porque es lo que suele estar entre sattvas y tamas. Entonces, entre sattva y tamas está rayas, que es este puente, este movimiento, siempre asocienlo al movimiento, que nos lleva de un lado a otro, que siempre, insisto, ¿no?, vamos a intentar que vayas al lado sáttvico, no porque tamas sea algo negativo, sino porque, si bien es vital e importante, entendemos que parte de lo que venimos a experimentar en esta vida es poder alcanzar, ¿sí?, el estado más iluminado de nuestro ser. Entonces, volviendo al ejemplo del lago, cuando el lago se empieza a mover un poco, dadas las ondas, ya la imagen es un poco más difusa.
Ahora, cuando empiezo a agitar realmente el agua, lo que sucede es que la tierra, el barro que está debajo, se empieza a levantar. Entonces, todo eso genera mucha oscuridad, ya no hay reflejo de nada, ni siquiera puedo ver qué es lo que hay dentro del agua. Entro en un estado muy autodestructivo, que sería el estado más tamásico de obnulación mental completamente, es un estado de oscuridad, de emociones muy autodestructivas y de malas elecciones. Si yo llevo esto hacia la alimentación, podríamos decir que serían elecciones alimentarias no acertadas, ¿sí? No quiero decir malas, pero sí podemos decir que son medio autodestructivas. Aquí en la Filimina pueden apreciar tres imágenes. La primera imagen hace más hincapié a una alimentación sátvica, la segunda tiene que ver con lo rayásico, ya la tercera estamos hablando de alimento, bueno, ya eso ni lo llamaría alimento, ¿no? Creo que es comida directamente tamásica. Pero bien, ahondando un poco más en profundidad, cuando nos referimos a alimento sáptico, ¿sí? Estamos hablando de alimento que está lleno de carga lumínica, ¿sí? Que tiene mucha energía del sol, que es bien vital. Fresco es la primera palabra que tendría que aparecer, ¿sí? Cuando pensamos en nutrición sáptica. Alimento fresco, ¿sí? Cuanto más fresco esté, más vital va a ser. Incluso dentro, por ejemplo, dentro de las frutas y las verduras, las frutas tienen más carga lumínica, están más cerca a la luz del sol que las verduras que están más cerca de la tierra, ¿no? Entonces, las frutas, en cuanto a escala de luz, ¿sí? Y de prana, tendrían un poquito más de prana que ciertas verduras. Pero no es lo mismo, por supuesto, arrancar una manzana directa del árbol y consumirla en ese mismo instante, que ponerla en un cajón, mandarla a un supermercado o a alguna verdulería, tenerla almacenada un mes y medio, después ir comprarla y tenerla otras 3 semanas almacenada en la heladera de casa, ¿sí? Entonces ya, yo sé que Ayurveda a veces suena como muy desafiante la nutrición ayurvédica, no es necesario adquirir el gold standard, ¿sí? Lo ideal, pero podemos hacer lo que esté a nuestro alcance y lo que mejor nos salga, teniendo en cuenta el estilo de vida y el proceso evolutivo y conciencial que estamos atravesando, ¿sí? No porque no nos pueda salir perfecto, lo vamos a dejar de intentar o dejar de hacer, ¿sí? Es muy importante que el alimento sea agroecológico o biodinámico, orgánico, sin carga de pesticidas, de fertilizantes, sin maltrato. Y esto también es muy interesante. Bien, entonces, frutas y verduras, ¿tá? Dentro de la gama sáttvica también están las legumbres y los cereales, los granos y otro tipo de grupos de alimentos, pero frutas y verduras sería como lo más pránico de todo, ¿sí? Alimentos rayásicos. Bueno, de vuelta, ¿no? Como a modo de resumen, perturbación mental, mucho movimiento. Entonces, fíjense que la cafeína, por ejemplo, es algo que genera movimiento mental, a veces nos acelera demasiado. Piensen en alimentos que por ahí ya no tengan tanta carga de luz solar. Entonces, muchas veces el ajo, la cebolla, el jengibre, por ejemplo, son alimentos que al crecer debajo de la tierra, en el caso del ajo, por ejemplo, también tienen como cierta falta de vitalidad y generan un movimiento interno. Son también asociados a alimentos medicinales, pero ¿por qué? Por esta idea del puente que les decía antes. Uno nunca puede pasar de una alimentación tamásica a una alimentación sáttvica de una. Voy a necesitar alimentos rayásicos que me ayuden a llegar a esa alimentación sáttvica. Si yo hoy en día estoy en tamas, probablemente mi cuerpo, mi organismo esté lleno de toxinas. Entonces voy a necesitar de ciertos vehículos que son considerados alimentos medicinales, ¿sí? Como por ejemplo el ajo, el jengibre, que nos ayudan a movilizar esas toxinas y a lograr que el cuerpo solo vaya llegando a un estadio más rayásico y así después poder entrar en lo que sería la nutrición sáttvica. Ningún cambio abrupto, desde ningún punto de vista, va a ser saludable. Siempre hay que ir trabajando escalón por escalón, ¿sí? Por eso, insisto, es tan importante tener en cuenta la bioindividualidad de la persona, en qué escalón estamos para ver cómo vamos ajustando la alimentación para llegar finalmente a una nutrición lo más sáttvica posible. En cuanto a alimentos tamásicos,
Ni hablar que los productos refinados, llenos de azúcares refinadas, el alcohol, las drogas, las carnes, que tienen una energía más bien de muerte, de sufrimiento por detrás, si el stock kármico de ese alimento no está bueno, eso tiene que ver mucho con el concepto de la nutrición espiritual de la persona. Y después, que no es menor, el tema de los congelados, los recalentados, el uso de microondas es súper tamásico para la ayurveda, está totalmente desaconsejado, se lo cataloga como un quitaprana, ¿sí? Le saca la energía vital y cuántica a ese alimento. Piensen que el microondas tiende a estresar las moléculas y las partículas vibratorias del alimento. Algo que, si yo lo calentase en una olla o en un horno, tardaría un tiempo determinado, el microondas lo estresa tanto que lo acelera y termina generando que se caliente en una cuestión de segundos ese alimento, que no tiene nada que ver con los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Los ciclos de la naturaleza son lentos, llevan tiempo, si observamos las estaciones, todo es a su debido tiempo, y el ser humano piensa que le gana la naturaleza, pero en realidad no, y sigue generando estos productos de, para cortar el tiempo, porque pareciera que es algo que falta, ¿no? Entonces, cuanto más rápido, mejor, y así estamos todos hoy en día con un nivel de ansiedad y de estrés preocupante. Entonces, un poco volver a observar y a interpretar el lenguaje de la naturaleza, la madre tierra, para poder llevarlo a cabo en el día a día lo mejor que podamos, insisto, ¿sí? Si uno no puede dar el 100, ¿sí? Empezar desde donde podamos, ¿tá? Bien, esto es desde el punto de vista de la nutrición en cuanto a los gunas, sático, rayásico y tamásico. Todos vamos a buscar llevar una alimentación sátvica. Ahora bien, dentro de ese sattva, que yo tengo una gama muy grande de frutas y verduras, hay una selección que voy a tener que hacer, ¿sí? De eso, después, ¿según qué? Según el dosha, que es esto que les mencionaba anteriormente. Me voy a adelantar un segundito, ahora vuelvo a la filimina anterior. Fíjense acá cómo podemos apreciar los gunas, a través de ellos obtengo los 5 elementos, e insisto, del más sutil al más denso, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Esta filimina, quiero aclarar que la saqué de internet, no es propia, no puedo robar la fuente porque la verdad es que no lo sé. Y después podemos divisar cómo estos elementos se van a combinar en forma de binomios para formar las fuerzas que les decía anteriormente, ¿no? Vata, Pitta y Kapha, la fuerza del movimiento, que sería Vata, en donde predomina principalmente el espacio y el aire, la fuerza de la transformación, que sería Pitta, Pitta Doya, en donde predomina sobre todo el fuego, en conjunto con el agua, pero sobre todo el fuego, y finalmente la fuerza de la estabilidad, ¿sí? O de la resistencia, la permanencia, que es Kapha. Kapha Doya está formado por agua y por tierra, son los elementos más densos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, una vez que alcancé una alimentación y una nutrición sátvica, lo que voy a hacer es intentar que dicha nutrición se ajuste también a la carga dóshica. Y cada uno de nosotros tiene un dosha predominante, ¿sí? Todos tenemos los 5 elementos, pero siempre hay algunos elementos que están más abundantes que otros. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es balancear estas cargas para finalmente poder tener un balance, o sea, un equilibrio, ¿sí? De todos estos elementos a nivel interno. Entonces, ¿cómo sería esto? Bien. Vata va a necesitar sabores, voy a iniciar con las texturas. Vata, al ser un dosha, algunas características de los doshas, ¿no? Para tener una idea, no es el objetivo de esta clase, pero sí creo que va a ser importante para que puedan comprender en su totalidad el mensaje que quiero transmitir. Vata, al tener elementos bien sutiles, va a necesitar justamente más agua y más tierra, porque es lo que le falta en conjunto con fuego. Entonces, podríamos decir que la característica de Vata es que es frío, es liviano, ¿sí? Es sutil, es móvil, suelen tener la piel seca, uñas y pelo quebradizo o bien finito. Entonces, tenemos que buscar la manera de nutrir con las cualidades opuestas, ¿sí? Piensen que hay un sutra en Ayurveda que dice que lo similar incrementa lo similar, ¿no? Entonces tendemos a ir tras aquello que más nos desequilibra. Entonces,
bata por ahí va a tender a buscar texturas crujientes y en realidad lo que necesita es texturas más húmedas porque le falta agua, ¿sí? Pitta doya es el único de los tres doyas que tiene fuego, entonces es el único doya caliente, también es más o menos liviano, ¿sí? Y un poquito móvil, pero bueno, tener más que nada presente esta idea del fuego, son personas que desde el desequilibrio pueden manifestar por ahí gastritis, acidez, rosácea, acné, cuadros, a veces tienen que tener mucho cuidado en cuanto a los órganos, ¿no? Principalmente con el hígado, ¿sí? Entonces, bueno, buscar un tipo de alimentación más enfriante, ¿sí? No tan densa ni tan sutil, un punto más medio, ¿sí? Quizás entre seco y húmedo diría que tienda más a lo seco que a lo húmedo, porque tiene un componente de agua, pero bueno, siempre se va a ir ajustando según el individuo. Y Kapha, al tener agua y tierra, tiene que buscar alimentos bien livianos, no tan densos, ¿sí? Porque ya tiene dos de los elementos más densos en su composición. Va a tener que buscar también alimentos calentitos, porque no tiene fuego, pero va a tener que buscar texturas más secas. Entonces, fíjense acá los ejemplos que traje el día de hoy. Tenemos Pitta doya, insisto, frío, móvil, irregular, entonces las texturas van a tener que ser lo más homogéneas posibles, tipo puré, sopas, budines, ¿sí? O soufflés. Va a tener que buscar que el alimento esté cocido, calentito. Acá les traje un ejemplo, una sopa de calabaza, ¿sí? Fíjense que hasta el color de alguna manera va aportando vitalidad y calor, ¿no? Como el color naranja es un color intenso, que podríamos asociarlo al fuego, no es lineal, no está tan linealmente asociado al fuego, pero es una manera de ir calentando visualmente ese organismo, ¿sí? Pitta, en cambio, necesita cosas un poquito más livianas, y al tener fuego tiene mucha capacidad para digerir alimentos crudos. Por ende, de los tres doyas es el más dado para consumir ensaladas, ¿sí? Incluso todo el año, una pequeña porción de alimentos crudos. Si hay un pitta predominante, yo lo recomiendo mucho. Por ahí no es ni tan seco ni tan húmedo el plato, es un intermedio, ¿sí? Porque si bien las hojas son secas, tienen un gran componente de agua y podemos añadir un poquito de aceite de lino o de oliva al plato, ¿sí? Y no llega a ser tan crujiente, pero bueno, al no estar 100% cocido esto y estar crudo, hay una ligera crujencia que va a aportar un poco más de espacio dentro de ese pitta doya. Kapha, en cambio, ya necesita texturas bien crujientes, ¿sí? Entonces ya vamos a lo que serían los chips, ¿sí? Ahí tenemos chips de kale, batatas y remolachas deshidratadas, ¿sí? Manzanas también. Son sabores, por ahí justo el ejemplo de las batatas no fue el más acertado. Vamos a hacer de cuenta que son zanahorias, que tienen su componente un poco más astringente. Pero, en fin, la idea sería que busquen texturas bien crujientes, ¿sí? Y todo tiene que estar cocido también, porque recuerden que Kapha tampoco tiene fuego, entonces los alimentos cocidos los van a poder digerir con mayor facilidad. Piensen que la digestión es uno de los pilares principales a la hora de prevenir cualquier tipo de desequilibrio, porque bueno, es en donde inician, ¿sí?, varias enfermedades o desequilibrios desde el punto de vista ayurvédico. En cuanto a los sabores, Vata va a necesitar estímulos. Quienes tengan un predominio en Vata o un desequilibrio en Vata, van a necesitar estímulos más bien ácidos, salados y dulces. Ahí les traje como ejemplo el vinagre de manzana, ¿sí?, que tiene un pH bien ácido, es un alimento que para la mente es ácido, y ¿sí?, eso es importante. Para la ayurveda, el sabor, el rasa, es fundamental porque me permite conectar directamente con las emociones, ¿sí? Entonces a veces me dicen, ay, ¿puedo endulzar el plato para no sentirle el sabor? Y bueno, entonces nos estamos perdiendo gran parte de la nutrición emocional y mental de ese proceso, ¿sí? Reeducar el paladar es fundamental. Bueno, sal rosada del Himalaya como ejemplo de alimento salado, por supuesto, y como dulce les traje ahí como ejemplo unos dátiles, pero podría haber sido cualquier otro tipo de alimento dulce, como por ejemplo la miel, o algunas frutas ácidas y dulces, como pueden ser las naranjas, las mandarinas, ¿sí?
Pitta Doya va a necesitar principalmente estímulos amargos, astringentes y dulces. Entonces, como ejemplo de amargo, les traje una planta conocida como, se llama carqueja, es una planta muy amarga, que es hepatoprotectora, sobre todo, como les decía, Pitta debe de cuidar mucho su hígado, al igual que todos y todas, ¿no? Por supuesto, todos los doyas tendrían que cuidar todos los órganos, pero Pitta, principal atención al hígado, creo que eso es importante, como un formato preventivo. Una de las grandes ciencias de la Ayurveda es que ataca directamente lo que es la promoción y la prevención de la salud, no tanto la recuperación y la rehabilitación. Si bien puede recuperar y rehabilitar, creo que el gran fuerte de la Ayurveda es que llega antes, ¿no?, de que aparezca el desequilibrio. Entonces, les decía, amargo, astringente como las legumbres. Ahí les traje un ejemplo de lentejas, pero podrían haber sido otras, como los porotos mung, o lentejas tú, bueno, podría haber sido también arvejas o garbanzos, ¿sí? Y finalmente, como dulce, les traigo las uvas, que además de ser dulces, también son astringentes, entonces es un 2x1 para Pitta Doya, van muy bien. Y Kapha, si bien también va a necesitar amargo y astringente en la dieta, por eso puse nuevamente el ejemplo de los garbanzos, es el único de los tres doyas que se ve muy beneficiado por el sabor picante. Puse ahí un ejemplo de lo que son los rabanitos, ¿sí?, pero podría haber sido rúcula salvaje o otros condimentos que por ahí picantes podemos pensar en la pimienta, el pimentón, merken, ¿sí? Y el jengibre, la mostaza, también son alimentos muy picantes. Esto no significa que Pitta y Vata no puedan consumir jengibre, de hecho el jengibre es súper criollico, está muy indicado en los tres doyas. Acá es donde entraría un poco más el principio de la ley de la cantidad, ¿no? Bueno, según el doya, veremos cuánto de jengibre estaría bueno administrar en un plato, ¿sí? Y ahí que puse los garbanzos, hice esta selección en el grupo de legumbres, porque de las cuatro legumbres, ¿sí?, que del reino de los cuatro, los garbanzos son los más etéricos, son los que más aire aportan. Y Kapha, al tener dos de los elementos más densos, es uno de los doyas que más beneficiado se va a ver por la presencia del aire y el espacio. Entonces, cuanto más etérico sea ese alimento, mejor, ¿sí? También lo puse en formato de chip, haciendo honor un poco a la textura, que a Kapha le va a venir bien. Ese plato, o los chips de garbanzos, se preparan muy fácil. ¿Sí? Uno cocina los garbanzos como de costumbre, los pone en remojo 12 horas, luego se hierven un buen rato y una vez que están listos, los colocamos sobre una placa y van directamente al horno hasta que se deshidraten y pierdan ese excedente de agua, ¿no? Haciendo nuevamente, hilando un poco los cables, recuerden que Kapha va a tener un predominio de agua en su carga alimentar. Entonces, si el alimento está deshidratado, ¿qué le estoy quitando ahí? El agua. ¿Sí? Que es justamente lo que ya abunda demasiado. En el ejemplo de la calabaza, en cuanto a Vata Doya, acá, ¿qué estoy haciendo con esta preparación? Le estoy añadiendo agua. ¿Por qué? Porque a Vata también le falta agua, ¿sí? Les dejo acá nuevamente el ejemplo de los elementos y las respectivas fuerzas o doyas. Pueden apreciar cómo el espacio con el aire forman la fuerza del movimiento, que es Vata Doya, el fuego con el agua forman la fuerza de la transformación, que sería Pitta Doya, y la tierra con el agua forman la fuerza de la estabilidad y la resistencia, que sería Kapha Doya, ¿sí? Algo que me había quedado pendiente mencionar, además de bueno, las texturas y los sabores, como vimos acá, que me parece muy importante tenerlo en cuenta, cuando uno estudia nutrición en la facultad de medicina, ¿sí?, o sea, sin tener en cuenta la Ayurveda, el padre de la nutrición, que sería el doctor Pedro Escudero, planteó la ley de las leyes de la alimentación, que son cuatro: calidad, cantidad, armonía y adecuación. Y estas cuatro leyes se asocian mucho a la medicina Ayurveda, desde otro lugar quizás, y bueno, quería traerlo a la charla de hoy porque creo que es muy, muy útil, ¿sí?, para poder encontrar un balance en el día a día. ¿Sí? La alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada. Bien, ¿qué significa esto?
Arranquemos con la ley de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de calidad desde el punto de vista nutricional, estamos hablando de que haya una buena calidad de hidratos de carbono, ¿sí? Que no sean simples y refinados, sino que sean complejos, una buena calidad de lípidos, que no haya un predominio por ahí o un exceso de lípidos proinflamatorios, como por ejemplo el omega 6, que haya una buena calidad de lípidos, es decir, lípidos antiinflamatorios, como el omega 3, por ejemplo, y lo mismo con la buena calidad de las proteínas. Esto desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista ayurvédico, cuando hablamos de calidad, nos referimos a calidad vital del alimento. Esto que les mencionaba antes del estadio sátvico, ¿sí? Entonces tiene que ser alimento de calidad, alimento biodinámico, agroecológico, fresco, ¿sí? Que tenga una buena carga de prana y que no sea un alimento recalentado, congelado, tamásico, lleno de pesticidas, ¿sí? Eso sería en cuanto a la calidad. Cuando hablamos de cantidad, nuevamente, la nutrición clásica haría hincapié en el tema de las kilocalorías, ¿sí? A cuantificar cuánto de cada alimento habría que consumir. Quizás Ayurveda es una ciencia más cualitativa que cuantitativa, importa más por ahí la selección que hacemos de estos alimentos que cuánto consumimos de ellos. No obstante, como les decía antes, por ahí haríamos más hincapié en la cantidad de alimento rayásico, ¿sí? O en la cantidad de ciertos alimentos que son tridóxicos en determinada cantidad, pero cuando me excedo ya por ahí empiezan a tener propiedades más específicas para cada doya. Como por ejemplo, y hilando también con lo que había dicho antes, el jengibre, ¿sí? El jengibre es tridoya en pequeña cantidad, pero cuando me excedo en su cantidad, por ahí está más enfocado en cafadoya, porque es bastante picante, ¿sí? La armonía, la ley de la armonía tiene mucho que ver con el empezar a interpretar el lenguaje de la naturaleza, ¿sí? Y estar en armonía con esa naturaleza, en armonía con la estación del año. A veces, hoy por hoy con la globalización, terminamos teniendo una oferta de alimento, de distintos alimentos en verdad, que no tienen nada que ver con la estación o con el clima que estamos transitando. Eso nos lleva a generar malas combinaciones, que tiene lo de las combinaciones iría más con el principio de la adecuación del plato, ¿no? Pero, en fin, estar en armonía con el entorno creo que es vital, y el principio de la adecuación tiene que ver con esto de saberlo adecuar, no solo a la estación, sino también al doya. Entender que, si bien hay una gama enorme de frutas y verduras, por ahí, dentro de las frutas, las ácidas van a estar más asociadas a un vata doya, y las astringentes van a estar más asociadas a kapha, ¿sí? O inclusive a pitta. Si son dulces y astringentes, irían muy bien para pitta. Si no son tan dulces, pero son astringentes, como por ejemplo el membrillo, van a ir mucho mejor, o la pera, van a ir mucho mejor para kapha incluso. Y entonces, adecuarlo al doya y a la estación del año es muy importante también. Bueno, habiendo dicho esto, les quería traer un ejemplo de un plato tridóxico muy utilizado para la ayurveda, que se llama khichdi. Disculpen, ahí estamos. Bien, el khichdi, como les decía, es un alimento tridóxico, ¿sí? Que es un significa que le viene bien a los tres doyas. Se utiliza mucho en panchakarmas, que son procesos depurativos, ¿sí? Para desintoxicar el organismo, para hacer como monodieta, ¿no? Ingerir todo el día en el almuerzo, en lo que sería una cena, hasta inclusive como desayuno en quienes realizan tres ingestas diarias, ¿sí? Se podría utilizar khichdi constantemente. Es un plato que se prepara principalmente con porotos mung. Ahí hay un error de tipeo, dice lentejas mung, debería decir porotos mung, sí, peladas y partidas, esto sobre todo para tener en cuenta a vata doya, que por ahí es el doya que más se desequilibra con la presencia de algunas legumbres, por la distensión que estas generan, por eso es muy importante siempre dejarlas en remojo, y por ahí utilizar hojas de laurel, para la correcta cocción, ¿sí?
También lleva arroz basmati blanco. El arroz basmati es un arroz largo, fino, muy aromático, muy utilizado en India. Acá quizás es un poco, en Argentina es un poco más caro, sí, económicamente, pero vale la pena probarlo. La verdad es que tiene propiedades muy lindas. También se utiliza ghee, que es manteca clarificada, así que para quienes llevan un estilo de vida y un estilo de alimentación vegano, lo pueden reemplazar por aceite de oliva o aceite de coco. ¿Sí? Lleva verduras cortadas en cubos. Acá podríamos hacer una pequeña aclaración que para quienes están realizando meditaciones diarias y hacen pranayamas, respiraciones gástricas, de fuelle o bueno, distintos tipos de respiraciones y van adquiriendo nutrición celular a partir de otras vías y quizás también están buscando disminuir la carga de alimentos rallásicos, por ahí no utilizar cebolla y ajo en este guiso, en esta preparación, sería una linda recomendación. Si no, bueno, se podría usar cebolla, zanahoria, por ahí zapallitos, ¿sí? Una taza de verduras cortadas en cubo. Y otra de las grandes, de los lindos beneficios que tiene el kichari son las especias, ¿sí? Usamos cúrcuma, comino, semillas de hinojo, un poquito de jengibre. También puede llevar un poquito de lima al final, cilantro fresco también al final, que le va a dar la propiedad un poco más enfriante, y un poquito de sal, ¿sí? Es una preparación sanadora, se usa mucho para estos procesos desintoxicantes, ¿sí? Teniendo en cuenta por ahí los desequilibrios del cuerpo, siempre empiezan a veces, como les decía, en el tracto gastrodigestivo. Entonces, con una correcta alimentación podemos colaborar en la eliminación de las toxinas que en Ayurveda llamaríamos ama, ¿sí? Es un plato cocido, con lo cual no iría en contra de un Agni debilitado, ¿sí? Agni, puntualmente Yataragni, que es el fuego digestivo que tenemos dentro. Recuerden que sin un correcto fuego digestivo va a ser muy difícil que yo o que uno pueda en realidad digerir ese alimento para después absorber la energía que acabamos de, o sea, para poder absorber esos nutrientes. Entonces, si yo no lo puedo digerir correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar un residuo, que eso se va a transformar en toxina o, y repito, lo que sería el ama, y después el cuerpo va a necesitar mucha energía para poder desprenderse de eso. Entonces, una correcta digestión, ¿sí? Que no vaya en contra del fuego digestivo, sino justamente a favor, es muy vital. Bueno, siempre sienta bien un poco de kichari, sí, eso seguro. Es un guiso nutricionalmente muy completo, sí, como les decía, fácil de digerir. Y nos da mucha fuerza y vitalidad, nutre todos los datus, o sea, todos los tejidos del cuerpo. Sería como el estrella del mundo Ayurveda, un poco. Los porotos mung tienen propiedades muy limpiadoras también, interesantes como por ejemplo la extracción de los metales pesados. Piensen que cuando uno, ¿por qué? Porque son astringentes, ¿no? Entonces la astringencia lo que hace es también, si tuviésemos el paladar virgen y pudiésemos divisar, a veces el astringente es uno de los sabores que más me consultan, porque es difícil de imaginarlo, ¿no? Nuestra alimentación occidental está muy basada en lo que serían alimentos dulces, salados y ácidos. Pero por ahí descuida mucho el tema de lo amargo, porque tendemos siempre a endulzarlo, lo picante, porque no tenemos una cultura nuestra, al menos de muchos alimentos picantes, y el astringente es como ese sabor que, viste, siempre me consultan y me dicen, ¿qué es astringente? Si tuviésemos el paladar limpio y virgen, podríamos entender que astringente es como ese sabor que seca un poco la boca. De hecho, en dietoterapia clásica, las diarreas se tratan con dietas astringentes. ¿Por qué? Porque se empieza a perder mucho líquido. Entonces, lo que intentamos es justamente resecar esa zona colónica. Entonces, astringente tiene que ver desde el punto de vista ayurvédico con las manzanas, ¿sí? Las peras, las zanahorias, quizás las berenjenas.
La calabaza también tiene, es dulce y astringente, y las legumbres, ¿sí? Entonces, al poder secar, permite poder extraer esos metales pesados del cuerpo, ¿sí? Extrae las toxinas del intestino de manera mucho más suave que otros alimentos, y bueno, a su vez retrasa todo lo que es el envejecimiento celular. Por eso es un plato, como les decía, estrella, que todos podrían empezar a poner en práctica. Aquí no les traje a colación un poco el método de preparación, de todas maneras lo pueden googlear, es muy fácil, ¿sí? Lo importante es siempre dejar en remojo las legumbres, y después, bueno, poner todo hervor, salvo, como les decía, el cilantro que va fresco y al final, y es muy importante también. Bueno, último concepto del día de hoy, quería hablarles un poco del ritmo circadiano o dinacharya, ¿sí? A ver, me avanza, ahí estamos. ¿Sí? Esto está muy asociado al principio de adecuación, ¿sí? La ley de la adecuación, que les mencionaba anteriormente dentro de las leyes de la alimentación, estar en sintonía con el ciclo natural del sol. Lo traje porque me pareció una gran tendencia hoy en día el tema de los ayunos intermitentes, que creo que tienen sus puntos muy a favor, porque permiten brindar esa pausa al tracto gastrodigestivo y empezar a poner el foco en lo que es la nutrición pránica, ¿no? A veces, cuando empezamos a hacer ayunos intermitentes, si uno pasa 14, 16 horas sin comer, y se da cuenta que está de lo más bien, o hasta incluso mejor, tiene que ver con empezar a nutrirse y darle una pausa al sistema gastrodigestivo, que está todo el tiempo haciendo ese trabajo de recibir el alimento, digerirlo, asimilar lo que sirve, mandar a colon lo que no sirve, después transformar la materia fecal, después evacuar. Todo eso tiene un gasto energético. Entonces, en cuanto empezamos a poder hacer respiraciones matutinas, tomar un poco de sol, respirar de manera consciente, estimular en la mente a través de distintos aromas, usar aceites esenciales, escuchar música sátrica, ¿sí? Tranquila, armónica, todo eso nos va nutriendo y empezamos a obtener realmente energía de otros lados. Pero algo que vi muy marcado en algunas consultas, sobre todo en el día a día, es que si bien se está empezando a dejar ese receso gastrodigestivo, esa pausa, se sigue haciendo mucho una ingesta muy fuerte a la noche, ¿no? Es como, bueno, me salteo el desayuno, me salteo el almuerzo, mi primer comida la hago a las 4 de la tarde, y después hago otra bien fuerte, tipo 7, 8, o tipo 9, 10, cuando llego al trabajo, o vuelvo de mi día, la vorágine de todo mi día, ahí se hace la comida más fuerte. Y esto sigue estando muy desajustado con los ciclos de la naturaleza, con el mensaje, ¿no? Como que vuelvo a violar esa fuerza natural, ¿sí? Con los poderes de la luz eléctrica y la electricidad, y estar como muy estimulados con la luz de noche, las pantallas, todo eso genera alteraciones en el ciclo circadiano, y va perturbando el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante estar en sincronía con la luz solar, ¿sí? Porque es la que en realidad nos va pactando a qué hora tenemos que ir haciendo cada cosa. De hecho, uno de los pilares más importantes del dinacharya es amanecer antes de que salga el sol, ¿sí? Ganarle, algunos sostienen 2-3 horas antes, otros te dicen que bueno, antes de que salga el sol estaría ok. ¿Por qué? Porque ahí aprovecho la fuerza vital de la mañana como para iniciar de manera más tranquila y más lenta y no estar tan acelerado. ¿Sí? Hacer los saludos al sol matutinos, a veces, bueno, pintó hacer saludos al sol a las 7 de la tarde, y no, el saludo al sol es justamente a la mañana antes de que salga el sol, o cuando está empezando a salir el sol, ¿sí? Después, bueno, realizar la comida más importante del día tiene que ser al mediodía. Si piensen que como es afuera, es adentro, o como es arriba, es abajo, entonces al mediodía el sol está en su punto máximo. Por ende, nuestro fuego interno, porque el fuego digestivo, va a estar en su mejor momento para poder digerir y transformar. Recuerden Pitta Doya, la fuerza de la transformación. Entonces va a poder digerir y asimilar todos esos nutrientes al 100. Es el momento en donde tendríamos que hacer la comida más importante. Y de noche, todo lo contrario. De noche la cena tendría que ser lo más temprano posible, dentro del periodo de luz solar, idealmente, justo después de que esté poniendo el sol. Y bajas ingestas, tendría que ser una cena liviana, alimentos cocidos, ¿sí?
no muy abundante, y después de eso inclusive esperar 2-3 horas para irse a acostar, ¿sí? Por lo menos 3, diría. Entonces, creo que venimos bien con el tema de la tendencia a los ayunos intermitentes, pero bueno, todavía nos faltaría ajustar un poco eso. Entiendo que, e insisto, cada uno está en un proceso evolutivo y conciencial diferente, y hay que hacer lo mejor que podamos dentro de lo que se puede. No siempre se puede lograr el ideal, pero para quienes lo tienen al alcance, por ahí intentar ajustarlo en el día a día y que se vuelva un hábito, una rutina. Dinacharya es eso, es un poco cómo me voy manejando en el día a día con las rutinas diarias. Creo que sería un muy buen mensaje para empezar a incorporar. Bien, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado o haberlos contagiado un poco con el entusiasmo que manejo a veces con la nutrición ayurvédica. Para mí la ayurveda es mucho más que una medicina, es un viaje de ida, es un arte, es maravilloso. Creo que nos invita a conocernos a nosotros mismos y a empezar a conectar nuevamente con eso que es la naturaleza, que estuvo ahí siempre a disposición nuestra, brindándonos todos los recursos necesarios para poder estar sanos y vitales, y que, bueno, al estar sumergidos por ahí, en mi caso particular, en la ciudad, o por ahí en un departamento, sin tanto cable a tierra, a veces es mucho más fácil dejarse llevar por el estrés del día a día, y nos perdimos un poco de conectar con lo natural. Entonces, creo que lo más lindo de la ayurveda, más allá de la nutrición, es volver a conectar con los ciclos de la naturaleza, volver a observar eso, volver a respetarlos, entender que los procesos son lentos, que nosotros formamos parte de la naturaleza también. Entonces tenemos que empezar a enlentecer un poco el acelere que manejamos en el día a día, y alimentarnos con mayor conciencia, teniendo en cuenta no solo los alimentos sátvicos, sino también nuestras propias cualidades, y cómo dentro de ese sattva probablemente podamos hacer una selección un poco más precisa o ajustada, porque nada es bueno para todos, ni todo es bueno para alguien, ¿no? Así que, bien, sin mucho más, darles nuevamente las gracias por haber estado del otro lado, escuchando y formando parte de esta clase. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por Instagram, mi Instagram es Ayurveda Medicina. Si no, vía mail, también me pueden mandar un mail, con gusto voy a responder todo tipo de inquietudes. Muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo.